hombres con palabras. Amén. Pero sobre todo con compromiso con Dios. Dijo que este año se bautizaba. Ha tenido muchos impedimentos, muchos nervios, muchos contratiempos. Hasta el último momento me decía hoy, es normal esto que siento. Digo, es normal. Porque contra más bendición, más oposición. Pero a partir de ahora, más gloria. Amén. Hermano Paulino, que tiene sinónimo de Pablo. Quiera Dios que aquí haya otro Pablo de la vida. Amén. Confiesas delante de Dios y delante de la iglesia. Seguir y servir al Señor todos los días de tu vida. ¿Crees que Jesucristo murió, pero que también resucitó? ¿Crees en la resurrección entre los muertos? ¿Crees que Jesús es el Mesías? Señores, no resta más. Conforme esta confesión, nosotros le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un
fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos teniendo una tarde de gloria y amén. De bendición. Amén. Amén. Y yo personalmente doy gracias a Dios por estos jóvenes que han dado este paso de fe juntamente con mi hermana. Porque esto es un paso de fe. Amén. Amén. Pero yo tengo que decirles algo. Yo y a mi sobrino, que Dios me da la oportunidad de poder pasar a mi sobrino por las aguas. Yo le voy a dar un consejo en esta tarde y quiero que sirva para todos. Amén. Hoy en este día, tú te has vestido de blanco para dar este paso de fe. Pero yo te doy un consejo. Si tú guardas estas vestiduras blancas, sin mancha, gloria al nombre del Señor, yo te aseguro que Dios tiene preparado unas ropas para ti. ¡Santo! ¡Que te conserves! ¡Amén!